¿cómo están? Muchísimas gracias por todos los mensajes que hemos recibido por el programa de ayer. Nuestro primer programa de miradas que subimos con la queridísima Daniela Darcourt. Hoy tenemos un programa increíble. Quiero contarles que mi invitado tiene una mirada única, una mirada apacible, una mirada que nos da calma, nos da sabiduría. Yo no sé si porque ha recorrido muchas callecitas, yo no sé si es que la música le ha dado esa tranquilidad, yo no sé si la publicidad y la creatividad y los colores están tan dentro de él que esos colores primarios y secundarios nos dan esa perspectiva al mirarlo. Pero ¿quieren saber con quién voy a conversar? Se los digo. Queridísimo Gonzalo Torres, un aplauso para él. Y claro, yo no dije en esa mirada, pero en esa mirada de tranquilidad, has visto tantas ruinas, tanto patrimonio, que ha sido tanto que ha sido declarado con un honor tan importante como es ser un personaje meritorio de lo que significa la cultura de nuestro país. Gonzalo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias, Fátima, por la invitación. Y sí, pero has hablado, no sé por qué has mezclado ruinas con esta, no sé, ya me siento como ruina. O sea, básicamente esta... Eres un personaje meritorio de la cultura. Sí, así es el título. Sí. Bueno, agradezco mucho el nombramiento, el que hayas nombrado esta distinción. Pero sí, tiene, a veces cuando suceden estas cosas uno se siente como, vaya, me están reconociendo al final de mi existencia, ¿no? Claro, uno se preocupa. Uno ya se preocupa. Entonces esto, claro, no sé, la gente sabrá algo que yo no sé. No, claro, sé. Y no me lo han dicho. Y no me lo han dicho aún, no sé. Pero no, en verdad, creo que esta distinción, en verdad, es parte de un trabajo que he venido haciendo desde hace mucho tiempo, que me encanta, uh-huh. y que tú también lo has hecho, y que es poco difundido, que es la divulgación cultural. Porque creo que hay mucha gente que no considera el hecho cultural como de necesidad. Y yo siempre he pensado que la cultura es parte esencial de la experiencia humana. Entonces creo que la divulgación cultural nos pone a los que hacemos esto en una situación especial, en el sentido de querer, porque no somos especialistas en historia, no somos especialistas en arte, en tradiciones, en antropología, sociología, necesariamente. Uh-huh. Pero nos encanta todo eso y poder transmitirlo en los medios, en el que te toque radio, televisión, etcétera, y divulgar, ¿no? Uh-huh. Tener una narrativa acerca de eso. Y de pronto creo que mucha gente considera eso superfluo. Claro. Ahora, cuando uno hace un programa, no puede sacarlo todo porque el tiempo te limita. ¿Qué cosa curiosa fue una de las primeras que te impactó en estos recorridos por Lima? Que tú dijiste, ¿qué cosa? No, a ver. Vamos, porque, por ejemplo, ¿no? Hay nombres curiosos de las calles, como la calle del huevo, ¿no? ¿Por qué la calle del huevo, no? O la calle de las Tres Marías. Ya, ¿qué pasó aquí? No sé, yo estoy mencionando algunas, pero a ti, con la experiencia vivida hasta ese momento, que dijiste, ¿qué? Qué raro, y la gente no lo sabe, y es que curioso poder comentarlo. Mira, lo que yo siempre he tratado de hacer es contagiar esa cosa que en los comienzos de... Porque debe ser difícil sorprenderte a ti, ¿no? No creas. O sea, ¿no? En realidad, yo desconocía un montón de cosas sobre él. Cuando empecé a hacer, desconocía un montón de cosas, ¿no? ¿Pero sorprenderte? Yo soy una persona muy curiosa. O sea, sorprenderme en el sentido de... ¡Oh! ¡Qué loco esto! ¿No? Pero trataba de...
digamos, transmitir lo que yo estaba... Ya, pero no me estás respondiendo, ¿en pues. ¿En qué cosa? Ah, yo te quiero que te... ¿Qué? Claro, pues, mira, te estás yendo por otro lado. A ti, ¿qué cosa? Dijiste, ¿qué? A ti, a Gonzalo, que fuiste a la casa. Miren, no sabe lo que me he enterado. No, me encanta, por ejemplo, el tema de Lima Subterránea. Este... Por ejemplo, todo... Como los tortunillas. Como los tortunillas, que sí, de repente me he encontrado con un tortunilla debajo de Lima. Pero he entrado a criptas, claro, en las que de pronto no había ingresos. O los ingresos estaban completamente cerrados. Es decir, el aprender que en tiempos de la colonia, del virreinato, la gente se enterraba debajo de las iglesias, me sorprendió mucho, ¿no? Y he entrado a varios lugares, por ejemplo, en huérfanos hay una cripta, pero solamente de niños, de párvulos, y entrar también a criptas subterráneas como Santa Ana, en la iglesia en Barrios Altos, donde solamente cabías por un huequito pequeño para entrar a este lugar, de verdad me sorprendía enormemente, ¿no? Y aprender que hay una historia detrás de todo esto, ¿no? Claro, y la gente se enterraba ahí porque querían estar cerca de Dios, ¿no? Entonces tenían que enterrarse en los atrios de las, claro, iglesias, ¿no? Era la costumbre de ese momento, ¿no? Sí, o sea, la idea era justamente estar en esos lugares sacrosantos, uh-huh, ¿no? Y entonces, por lo tanto, tu alma estaba más cerca. Claro. Y ahí, ir directamente. De frente, de frente. Ahora, yo debo decirte algo, Gonzalo. Estamos muy contentos de que seas parte de la familia del IRTP. Estamos felices porque muchos de nosotros te hemos seguido durante todos estos años en otro medio de comunicación, a través de las redes sociales. Y cuando, bueno, los que no estuvimos en las negociaciones, pues obviamente, nos enteramos que eras parte, estábamos como que qué bueno, qué alegría. Y de pronto... ya se oficializó que eras parte de Lo Mejor de Nosotros y que has estrenado este domingo y había mucha expectativa y estábamos así a las 10 de la noche y de verdad nos sorprendimos porque, claro, uno se hace ideas de lo que puede ser el programa, pero wow, ¿qué tal programa? Sí, bueno, hasta a mí me ha sorprendido en realidad. Porque todavía no sales de la sorpresa. Bueno, es que es un rol nuevo, en verdad, para mí. ¿Cómo te sentiste? Bien, con nervios, evidentemente. Yo también ayer estaba así, ¿cómo te explico? Entonces, la cuestión es que, claro, tú también estás... y eso de que, estreno. Y eso que tú eres... Chocolate. Así, escondida, la antigua. Tú ya tienes, pues, una larga experiencia en programas. Tenemos, por favor, no me vas a sentir en... Pero igual siempre se sienten los nervios. Los nervios. De asumir un nuevo reto, y eso es lo que creo yo que estoy... Está con Janet Fernández en la producción. Sí, lo máximo, Janet también, y el equipo de producción en general. Todo el equipo. Pero es un sueño largamente pensado o soñado, valga la redundancia, porque una cosa es hacer algo para un pequeño número de gente dentro del cable, y otro es ir a una señal abierta que tiene una cabida... para todo el no, Perú. No sabes, tú te vas a ir a Pisa y vas a llegar y la gente va a decir, ¡wow, Gonzalo! Te vas a ir a la celo de los machiguengas y van a decir, ¡wow, Lo Mejor de Nosotros! Porque la llegada del IRTP es muy grande. No, y además internacionalmente, ahorita nos están ya escribiendo de todos lados. Entonces la idea un poco también es que democratizar el tema de la cultura y creo que en eso estoy feliz, ¿no? Y contento. Y con el programa aprendiendo un poco algo nuevo, porque esto de hacer una especie de show de conversación con público es nuevo para mí, por lo menos. ¿Estás con Iván Abanto? Estoy con Iván Abanto. El formato es como un show de conversación con un músico, ¿no? Un escritorio, un sillón con invitados, con público... con algún juego, dinámica, solo que esté enfocado en un tema cultural.
cultural. Bueno, y además me encantó porque, mira, a pesar que tú tienes mucha experiencia en el tema de patrimonio, están en este momento donde tienen que ver cómo uno, por ejemplo, encuentra, ¿no?, el patrimonio, y tú sales con tu baldecito como un niñito y te dicen, hey, esos no son los instrumentos, cuando tú tienes que encontrar un huaco, ¿no? Y te pones al lado de alguien que desconoce y tienes al especialista que te dice, no, mira, y vamos aprendiendo todos, ¿no? Claro, o sea, la idea es un poco emparejar el tema de la cultura con lo lúdico y con lo ameno. Porque yo creo que todo el mundo nace con una inquietud, pero desde una inquietud desde el juego, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos niños han encontrado su vocación jugando a raíz del juego? Claro. Tú lo sabes más que nadie también. Claro. Por ejemplo, y siempre han habido, por ejemplo, esos sets de magia. A todos nos encanta. O sets de química. Escarbar la arena. O entonces uno va a empezar a jugando como niño. Entonces creo que la cuestión lúdica y lo ameno no está reñida con la investigación, con la cultura, etcétera. Yo creo que la cultura es divertida, es amena también. Ahora, mirándome a los ojos, confiésame algo. Mirándome a los ojos. Los ojos, ya. Juraría. Sí. ¿Cuándo te enamoraste de la cultura? Por supuesto. O sea, ¿cuándo empezó esto de querer saber un poco más de tu ciudad, de Lima, del vals, del pisco, de la callecita, y seguir abriéndote ya al tema incaico, precolombino, ir por el Perú, el camino inca y todo lo que viene? ¿Cuándo empezó ese enamoramiento, esa pasión? Yo creo que desde el primer día del programa de A la Vuelta de la Esquina. ¿Qué edad tenías? Buena pregunta. Porque pudo haber sido también una emoción pasajera, pudo haber sido así una moda, pudo haber sido, ahí estás, para que recuerdes, pues, en qué momento. No, fue un enamoramiento profundo, es una relación larga, ya madura. Yo creo que estaba en mis primeros años de los 30, 31, 32, por ahí. Ajá. Sí. ¿Y cuánto te ayudó el teatro? Porque te vemos caracterizando, te vemos jugando, te vemos involucrándote, pero a profundidad. No, mucho, porque creo que en verdad el teatro, o sea, o la actuación, te ayuda en el sentido de poder también comunicar, porque estás comunicando el mundo interior de un personaje. Y en este caso, yo lo que quería era ser como un espectador que va a los lugares y se sorprende. Sabe un poquito, pero se sorprende con un montón de cosas. Y esa empatía es lo que también el actor conoce acerca de empatía, empatía con lo que le pasa a su personaje. Esa empatía yo la quería construir con el espectador, ¿no? Lo que yo estoy viendo es lo que tú también podrías ver o sentir si es que estás acá. Yo te la estoy transmitiendo. Y creo que lo interesante ha sido, a través de un montón de programas, más de 200 programas que hemos hecho, creo que ha sido descubrir varios lugares, historias, no descubrirlos para el mundo, sino descubrirlos para la gente que de pronto no los conocía. O sea, hay muchos datos o anécdotas, historias que son parte de nuestra ciudad, y nada me da más placer que ser el nexo entre esa historia y el público. Bueno, además hay muchas clases en los colegios que utilizan tu material justamente para aprender. Tengo un poquito de empatía conmigo, Gonzalo. ¿Por qué? Para ir a una pausa. No. ¿Sí? Sí, ¿sí? Es necesaria. Es necesaria. Nos hacemos una pequeñísima pausa. Regresamos aquí en Miradas con nuestro queridísimo Gonzalo Torres. Empieza su mirada, ¿no? Se los dije. Pero ha debido cambiar el nombre para este programa. ¿Por qué? Miradas no, narices. Bueno, vamos a regresar hablando de eso entonces luego de la pausa. Ya volvemos. Que 20 años han sufrido cientos de taratas, miles de muertes y desaparecidos. Yahuita, Hawaii, Kaitakipi. Estamos aquí en Miradas con Gonzalo Torres, hablando de todo un poco, porque finalmente, Gonzalo, somos así, ¿no? ¿Qué ha pasado que la gente suele como que encasillarnos a eres esto
y que les cuesta un poco el tema de la versatilidad? Sí, sí creo. Me pasó a mí con A la Vuelta de la Esquina cuando empecé. ¿Ya? ¿Qué puede hacer un payaso contándonos este tema de historia? Eso es lo que escribía. Oye, ¿no? A mí también. Me decían, ¿cómo un animador infantil ahora va a entrevistar políticos? Y sí, y creo que en realidad uno siempre tiene que hacer su trabajo. Uh-huh. Y tu trabajo habla. Oye, qué interesante. ¿Cómo un payaso? ¿Sí? Sí. Uf, dolió, ¿ah? ¿Eh? ¿O no? No, porque yo no siento nunca he sentido, por más que la demás gente quiera utilizar la palabra payaso como algo peyorativo. Yo nunca he sentido. Yo más bien dignifico el trabajo del payaso. ¿Y yo igual como el animador infantil? Exactamente. Y el payaso es tan, tan noble y poco comprendido como para darle crédito a alguien que piensa que un payaso es un personaje que no merece, que no merece nada, sino simplemente es alguien que hace burlas, y claro, eso no es así. Ahora, ¿y cómo era esta primera etapa del trabajo? Porque imagino que el programa fue evolucionando, pero al inicio, esas primeras conversaciones para plantear el programa, ¿cómo fue? ¿En la casa de quién? ¿Quién se encargaba de los textos, de los guiones, de la investigación? No, al principio, en verdad, inclusive yo pensaba, cuando me ofrecieron esto, ajá, dije, pero ¿qué? ¿Cosas sobre historia de Lima? Bueno, serán, no sé, pues, 12 capítulos. ¿En serio? Sí, yo dije, no, o sea, en mi desconocimiento. Ajá. Pero de pronto pasaron 12 capítulos y había más y más, y todo me fue ganando de alguna forma, ¿no? Al comienzo estaba este historiador, o sea, siempre hemos tenido un historiador que nos apoye en ese sentido. Está Henry Mitrani, Henry muy conocedor y muy... hay historiadores que tienen la virtud de contar bien historias. Henry Mitrani tiene esa virtud también. Entonces también él, en lo que te contaba, te atrapaba. Y eso yo también quería transmitirlo en él. Hemos tenido diversos otros historiadores. Y en algún momento, cuando yo ya asumí de alguna forma el conocimiento y el aprendizaje, y sobre todo el reto de poder yo también hacer mi propia investigación, o averiguar un poquito más, comencé a escribir el guión yo. El guión, desde la mitad o un poquito antes, ya era completamente mío, ¿no? Claro. Y yo me hacía cargo de la voz del programa, en el sentido de que lo que yo decía era mi voz, ¿no? Lo que yo quería decir. Y también el hecho de tener, me fue ganando ¿cómo se llama? El conocimiento. Entonces ya llegó un momento en que teníamos al historiador que nos daba el apoyo, la base, las fuentes, etcétera, pero yo ya sabía qué programas quería hacer o qué temas podía, claro, hacer. Bueno, hacemos esto, ¿te acuerdas que está esto acá? Con mi amigo Toño Brañes, que es productor, que le mando un fuerte abrazo a Toño también, que me ha acompañado en todo ese trayecto, básicamente, y de pronto ya sabíamos, oye, esto que no lo hemos tocado, ¿verdad? Y está este espacio y está este otro espacio. Porque cuando haces un trabajo en televisión, tienes que preocuparte de lo visual también. Es decir, que esté el material, que esté el patrimonio. La forma, el fondo, todo, sí, ¿no? Sí, que haya algo visual para mostrar, ¿no? Claro, y yo creo... Hay historias que no eran tan visuales, claro, por ejemplo. Entonces, que hemos desechado porque no habían restos o no habían cosas, objetos. Entonces, hemos desechado partes de... Yo creo, mira, Gonzalo, que algo muy importante, que es el aporte que tú has dado, es reafirmar la limeñidad. O sea, estábamos perdiendo los limeños, nuestra alma de limeño, ¿no? Con esta sierra maravillosa y con esta selva, pero
¿qué significaba ser limeño? Los limeños tenemos una manera de ser, ¿no? Hay una manera especial y yo creo que tanto el que nació en Lima o el que fue acogido por Lima tenemos que sentirnos orgullosos. Pero, ¿sabes? Hay mucha gente que nos está escribiendo y hay muchos testimonios de personas que dicen, oye, Gonzalo, gracias. Gracias porque por el programa y por ti pude aprender y me gustaría compartir contigo pues algún testimonio de alguien que está agradecido. Vamos a pedirle al equipo de producción que nos ponga un testimonio de alguien agradecido. Así que vamos a verlo. Aquí dice, a ver. Ay, a ver. Dice, gracias. Comienzo con un inmenso gracias por compartir nuestra historia, nuestra ciudad y su pasado. Tengo una niña que acaba de cumplir 8 años y me pide ver, ahí está, a la vuelta de la esquina. Mientras tomamos lonche, mientras lo ve, reconoce algunos sitios que ya hemos visitado y los que no reconoce, voltea, me mira y solo dice, mami, otro día vamos ahí. Saber que he podido encender una llamita de curiosidad por su país y su historia me hace muy feliz, pero además encontrar programas, bueno, ahí sigue diciéndolo, ¿no? Y me encanta porque toman lonche, que es algo muy limeño, que se está perdiendo, y seguro una butifarra, ¿no? Con su té de canela y clavo. Bueno, de repente ojalá lo estén pasando con su naranjita, con su cáscara de naranja. A mí me emociona mucho, en verdad, esta transmisión, que comprobar que lo que, o sea, ese comentario yo lo agradezco mucho porque es una comprobación real de que lo que tú haces no cae en saco roto. Uh-huh. Lo que hacemos los comunicadores, los divulgadores, no cae en saco roto. En algunas oportunidades, esto pocas veces en verdad lo he contado, me he encontrado con gente que me dice, yo soy arqueólogo por tus programas. Claro. O sea, son medio viejo ya también, o sea, para que me digan. O sea, que en algunos momentos, por ejemplo, hay alguien haya decidido, oye, qué bacán, y ha decidido por una carrera gracias a los programas que hice. Arqueólogo, otra vez me he encontrado con algún historiador joven o que ha seguido, estaba haciendo la carrera de yo en el colegio no sabía qué hacer. Tus programas me causaban tal emoción que me dije historia. Quiero estudiar historia. Ahora, Gonzalo, cuando uno es actor y tú interpretas personajes, los personajes siempre van dejando cosas en uno, ¿no? ¿Qué ha hecho en ti a la vuelta de la esquina? ¿Qué ha ido transformando en tu manera de ver el mundo, en tu empatía con el patrimonio? Ahora cuando vas, no sé, al Carbone y te pides una butifarra o de repente llega un pisco a ti o te vas al Presbítero Maestro... ¿Qué ha hecho en ti? ¿Qué ha transformado en ti y en tu familia? Mira, en realidad a mí me ha dado mucho placer hacer este... Porque la aventura del conocimiento es una aventura muy rica. Me ha dado amor por el patrimonio, pero también algo muy importante que... Un espíritu crítico también. No solamente por nuestra historia, sino por el estado de nuestro patrimonio, por... parafraseando algún programa tuyo, por entender que nuestro pasado tiene futuro. Y eso es espectacular para entender que en nuestro pasado, en nuestros restos arqueológicos, en nuestro patrimonio, hay una identidad que, o sea, es un generador de identidad, de autoestima. Y entonces, si queremos que eso se mantenga, pues hay que poner en valor todo este patrimonio en cuanto a lo que está, los restos, etcétera, pero en cuanto a sus historias, no invisibilizarlas, descubrirlas, ponerlas de manifiesto y decir, mira, estamos acá y falta todo esto y en todo esto hemos hecho mal y eso me parece que es básico y bonito en ese trabajo de divulgación. No solamente se queda en conoce esto, sino conoce para qué. Claro, ¿no? Para trascender también. ¿Para qué? Para que tú también tengas el deber y el derecho de proteger, de cuidar y decirle a tus autoridades, oye, claro, eso ¿qué estás haciendo? Eso está mal. Bueno, yo había dicho al inicio que tú tienes una mirada de sabiduría. Entonces yo te voy a pedir un consejo. Mi hijo Nicolás tiene 13 años y me ha pedido que le compre un bajo. Ya. ¿Qué me dices? ¿Que sí o que no?
Evidentemente que sí. ¿Y por qué me Porque dices yo que soy. Sí? Amo el bajo. Soy bajista. Te emociona. Sí. Los ojos así de delante tienen. Sí. Nos vamos a la música entonces. Bueno. ¿Cómo empieza eso? ¿A qué edad? ¿También a los 13 años como mi hijo? ¿Empieza antes? Sí, empieza por ahí. Por, ¿también? Sí, 13, 14, 15. O sea, años. De repente mi hijo también puede ser como tú, que sea partícipe de bandas importantes de rock. Empieza con los amigos de colegio, ¿no? Ajá. Evidentemente compartes gustos musicales y. Uy, alguien dice. Oye, yo quiero tocar guitarra, me he comprado una guitarra. Ah, maña, ya. ¿Y tú por qué no te compras una batería? Ya. ¿Y tu papá a ver qué te...? Y yo también quiero guitarra. Yo empecé con la guitarra. ¿Ya? También quiero guitarra. Entonces, así va, clases de guitarra, etcétera, y formas tu banda, ¿no? Tu banda de colegio. ¿Y tú cómo así dijiste bajo y te dijeron, ya hijito, te compro tu bajo? ¿O? No, eso fue después. Después me pasé, de la guitarra me pasé al bajo. O sea, ¿sí te compraron una guitarra acústica? Al comienzo una guitarra acústica, ajá. Sí. Sí, con eso aprendes, pero... ¿El colegio? ¿En qué colegio estudiaste? Yo estudié en el Markham. En el Markham. Imagino, todavía tienes algunos amigos que de ahí... Tengo amigos con los que paro todavía del y que son con los que empecé a tocar y que también han seguido su carrera musical. ¿Podemos contactar a un amigo? ¿Tenemos algún amigo? ¿Sí? ¿Podríamos? A ver, un amigo de Gonzalo, a ver quién podría ser, no sé. A ¿qué ver, dices, pues... Torres? Ahí está. Me han llamado para que ¿viste? Haga una pequeña reseña de tu personaje y de tu persona. No sé lo que están tramando, en verdad. Bien misterioso todo, como te gusta. Pero recordar que somos amigos de hace mucho tiempo, desde primaria, pero desde primero y media, más o menos, que somos amigos hace ya siglos y milenios. Fuimos parte de la misma banda de rock and roll en el colegio. Tratamos de hacer heavy metal. Gonchi siempre fue un gran guitarrista. Ahora después se dedicó al bajo. Pero lo que más lo caracterizaba era su sentido del humor y esa chispa que hasta ahora mantiene. Y había que tener mucho cuidado porque si uno apretaba los botones incorrectos se podía volver loco y te podía... Le venían estos arranques virulentos de rabia furibunda en la cual podía acabar botándote de la casa o tirándote la jarra de chicha. Saludos. Nos vemos pronto. ¿Tirando la jarra? Ah, no, a ver. Un saludo para mi amigo Pipe Villarán, lo también, máximo. Los fucking sombreros, G3, también, muy bien, y gracias, todas las anécdotas que ha contado, sí, son... Es verdad. Son ciertas. Totalmente. Sí, pero como ves que hay la génesis de Gonzalete ahí, porque yo era medio rabietudo en esa época, si a mí me tocabas, me apretaban el botón equivocado. ¿Cómo acceder? ¿Solo en esa época? Bueno, sí. Comienza, bueno, y evidentemente con Gonzalete, ¿no? Ajá. Pero sí, en realidad, es bonito lo que dice Pipe, porque hasta ahora somos amigos. Es más, él es padrino de mi hijo. O sea que la amistad que uno hace en el colegio, y sobre todo unas amistades tan cercanas, lo bonito es mantener esa amistad en el tiempo, porque te conocen desde siempre. Claro, y hay algunos padres que se asustan, más, ¿no? A veces más que tu familia. Claro, dicen, no. Los amigos te conocen más que tu se familia. Se van a perder con la guitarra, con el bajo, están perdiendo el tiempo ahí en esa casa. Y justamente creo yo que... Yo conozco muchos casos de chicos que con la banda, con la guitarra, con el bajo, hacen como tú dices, estas amistades, pero aprenden lo que son los horarios, la disciplina, el ensayo. Hay muchas cosas que hay muchas chicos... cosas que te da la música. La música es bien celosa en realidad. O sea, la música si tú la dejas, o son los instrumentos si tú la dejas, uh-huh. O sea, no es que lo vas a recuperar ahí nomás, ¿no? Claro. Te oxidas y todo. La música... Si tú no estás presente y tienes disciplina, te va enseñando muchas cosas, como por ejemplo tú dices bien, la disciplina, el trabajo en equipo, el ensamble en equipo, hay, como se dice hoy, te enseña habilidades blandas. Claro. ¿No? Que es muy importante, en verdad, esta entenderse unos a otros, es una... Yo creo que es una de las habilidades más interesantes que uno puede tener en la vida. Claro, y de ahí, bueno, ya viene el colegio y todo, pero tú haces música de manera profesional. Sí, estuve en no sé quién, no sé cuántos. Primero, después claro. Estuve en la Liga del Sueño. No sé si se puede llamar profesional a todo eso, pero...
¿no? Y estamos un poco relajados. Y también esa relación con Pelo Madueño, ¿no? Sí. Ese, que te tiene tanto cariño y que también quería estar aquí en esta mirada contigo. Pelo, no me digas, a ver, Pelo Madueño. A ver. Wow. Hola, bueno, yo recuerdo que en Pataclown ya habíamos hecho los dos primeros espectáculos y preparando el tercero con Julie vimos la posibilidad de que haya más música en el espectáculo, que los actores toquen instrumentos, cosa que finalmente conseguimos. Y en ese momento es que yo les propongo a Gonzalo, porque con Gonzalo, aparte que compartíamos muchas cosas y estábamos juntos en una banda, tocábamos en la Liga del Sueño, él era el bajista. Y yo había descubierto y notado ciertas cualidades histriónicas en él. Jamás me imaginé que serían tantas, porque lo presenté, entró y se quedó para siempre. Tremendo payaso. Los máximos, Pelo, me encanta además que lo hayan agarrado justo después de la ducha. Espectacular. Claro, para hacer honor al nombre, sí. Pues, ¿no? Exacto, ¿no? Bien, sí, lo que dice. También son aventuras juveniles, en verdad. Yo me fui integrando, o sea, y lo he contado también varias veces, me fui integrando a la música, pero la música di el salto a Pataclown. Y se da porque a veces son esas casualidades de la vida, de estar parando en un ambiente cultural junto, mucha efervescencia por decir cosas, y de pronto estar en el momento correcto para que alguien me mirase y dijera, oye, tú puedes también estar en Pataclown. Cuando Pataclown todavía no era... Claro, estaba en el teatro. En el teatro. El teatro y cuando todavía te dicen eso, ¿tú dijiste sí, claro? ¿O fue como...? No, yo siempre... Bueno, en el colegio también actuaba un poco. ¿Y en tu casa qué decían de todas estas decisiones tomadas? Mira, en mi casa yo soy el último de ¿cómo se llama? De cuatro hermanos. Ah, ya, pues. Era la piricia, el engreído, el muñequito, claro, mis hermanas. Entonces, era... Que haga lo que quiere. Claro. Qué lindo lo que hace. Ay, qué ternurita. La ternurita, mira cómo hace, mira cómo toca su musiquita. Ay, todos iban a ver. Cómo toca su música. Mira cómo se hace su de payasito. Ay, qué lindo. Qué tierno el bebito de claro la casa. Claro. Entonces, yo creo que me dejaban ahí ser. Felices. Ser, ¿no? Y todo el apoyo. Y creo que eso es importante porque me dejaron ser y descubrir mi vena creativa y mi interés por la actuación, por la música, y de ahí, o sea, estaba en el momento correcto, en el lugar correcto para dar el... Siempre le digo a la gente que me pregunta, mira, tú no le cierres las puertas a nada, mete, o sea, ¿quieres estudiar eso? Estudia, ¿quieres te gusta eso? Prueba. Prueba. Me han llamado acá, no sé, lo sé, no, hazlo, haz, prueba. Prueba. Claro. Porque ahí tú no sabes la cantidad de puertas, por más que de pronto no te guste al mes. Bueno, lo probaste. Lo probaste. Pero también puedes descubrir cosas de ti. Descubres cosas de ti y descubres también, puedes descubrir gente, hacer amigos, amistades, conocidos que te van a servir de repente para el futuro. Muy bien, vamos a hacer otra pequeña pausa. Regresamos con el gran Gonzalo Torres. Esto es Miradas. Volvemos. Y nice. Y al fondo de la calle tú. Ya estamos de regreso en Miradas conversando con Gonzalo Torres. Y Gonzalo, estábamos hablando pues también de nuestro patrimonio, del presbítero. Y justamente estamos con nuestro reportero Alfredo Villarroel, que está justamente no en el presbítero. Maestro, vamos a saludarlo. ¿Qué hace ahí? Ahí está, míralo. Ahí está Alfredo. Hola Alfredo, ¿qué tal? Hola Fátima, ¿qué tal? Muchas gracias por el pase. Entonces, y un saludo enorme para ti y para Gonzalo también, que al ver la nota yo me imagino que lo va a sentir como un día más en la oficina, pero de todos modos voy a tratar de sorprenderlos, y es que hay que remontarse al virreinato. Ahí está Alfredo Villarreal, yo le he dicho Villarreal, está Alfredo Villarreal, justamente, ha sido varias veces. Le han pasado... Le han jugado mala pasada los claro, fantasmas. Los no fantasmas. Quieren, no, ¿tú has estado varias veces en el presbítero? Sí, varias veces. Yo también sí he estado varias veces. Tú sabes que el año 2000 con Lucho Repeto pues hizo toda esta recuperación y es increíble, ¿no? Porque... En el recuerdo a Lucho Repeto yo lo quise enormemente. Lucho era una persona que contagiaba sus ganas, su
historias, sus recuerdos, toda, o sea, el amor por Lima que tenía Lucho era espectacular y lo tengo en el recuerdo. En el recuerdo como un... Y seguro está acá ahorita, ¿no? Porque sí, él... seguro. Siempre estaba muy pendiente del presbítero. Y es increíble porque tú justamente hablabas de los entierros que eran en los atrios de las iglesias y cuando viene este problema de salud pública, se decide construir justamente el presbítero maestro y la gente no quería enterrarse porque sentían que se iban a alejar de Dios. Sí, era un periodo... Fue un proceso, en realidad, uh-huh. en el sentido de... Al comienzo la gente estaba muy reticente, evidentemente, cambiar... 300, 400 años de un hábito, una rutina. Claro. Era difícil, ¿no? Pero la idea era que la gente se enterrara ahí. Por eso, uno de los primeros, si no el primero, fue de un obispo, ¿no? El obispo de La Reguera, mal no recuerdo su apellido. Uh-huh. Era justamente para decir, no, los religiosos también nos podemos enterrar fuera... De las iglesias, o sea, está todo ok, todo uh-huh. bien. Eso cuenta con la aprobación de la iglesia y la religión. Claro, y era un campo santo porque es bendecida esa tierra. Estamos ya con Alfredo. A ver, Alfredo, cuéntanos. Ahí dicen que no te están dejando salir en vivo y en directo, pero por supuesto que sales. Ya está ahí Alfredo. Alfredito. Hola Fátima, ¿qué tal? Y un nuevo saludo para Gonzalo. Deben ser los fantasmas por ahí que no nos dejan ahí con la señal. Pero de todos modos les decía que esta nota deben ser por ahí un día en la oficina más para Gonzalo. De todos modos quería sorprenderlos indicándoles que este Camposanto tiene más de 215 años y es un libro abierto de historia, arte y cultura que tiene un montón de cosas para contarnos a través de sus mausoleos, a través de sus criptas, a través de sus esculturas. Y para poder darle una mirada más de cerca está con nosotros Roxana Aybar. Ella es especialista en museología y conservación de la Beneficencia de Lima. Roxana, bienvenida a las cámaras de miradas. En primer lugar, quisiéramos saber qué personajes históricos del país que podemos encontrar descansando aquí. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos al Museo Cementerio Presbítero Maestro. Sí, este es un espacio con 215 años de antigüedad, en el cual, como decía, porque no puedo dejar de mencionar a nuestro gran amigo Luis Repeto Málaga, este es el repositorio de la historia del país en estos 200 años de república. Tenemos personajes, un montón, entre ellos a Ricardo Palma, literato, el gran sabio Antonio Raimondi, Pedro Paulet. Tenemos también a criollos como Felipe Pinglo, a presidentes, como es una de las esculturas que tenemos también aquí en el Presbítero Maestro. Hablabas de esculturas, un punto importante del cementerio. Y queremos saber cuántas de estas esculturas ya son parte de patrimonio cultural y cuáles son las que más destacarías. Sí, bueno, el Presbítero Maestro ha recibido dos declaratorias importantes del Estado, una en el año 72 como bien patrimonial y la última en el 2021, que es de 320 esculturas declaradas como bienes culturales y artísticos de la nación peruana. Ahora, además, Fátima, Gonzalo, algo que tienen que saber es que además de ser el primer camposanto, también es el primero en ser considerado museo. Por lo que lo importante aquí es, Roxana, la comunidad, ¿cómo puede ser parte de la conservación de este museo? Sí, es verdad, desde el año 99 la Beneficencia de Lima, que es quien administra este espacio patrimonial, declara que este es un museo cementerio abierto, un museo vivo, y a partir del año 2000 es que nosotros hemos iniciado estos procedimientos de recorridos diurnos, nocturnos, presentarle a la ciudadanía, a los escolares, universitarios, un bagaje cultural de nuestras diferentes rutas, ya que como lo hemos mencionado, tenemos varios personajes que yacen aquí. Estamos a puertas de fines de año, fechas movidas, por lo que quisiéramos saber qué tiene el Presbítero Maestro para ofrecer a sus visitantes en estas fechas. Un punto muy importante es este mes de octubre para nosotros, es el tiempo en el que más recibimos personajes. El 5 de noviembre tenemos una puesta en escena, regresa después del 14 de Juan de Norio, que es una obra teatral que se hizo hace mucho tiempo y que esta vez va a ser como un reencuentro con el Presbítero Maestro, el cual van a utilizar como escena a este espacio, a la calle de la muerte y uno de nuestros mausoleos más importantes, que es el mausoleo Dreyfus. Pues bien, mi estimada Fátima, Gonzalo, ahí tenemos la información, cero excusas y un montón de ganas para poder seguir recorriendo el presbítero, así que si tienen alguna duda, somos todos oídos. Regresamos a estudios. Bueno, y también yo siempre recomiendo, si uno nunca ha ido, ir de día primero. Por supuesto. Porque siempre uno quiere ir de noche, pero primero hay que ir de día. ¿Tú qué recomiendas? Y ya después de noche, ¿no? No sé. De día, en realidad, porque hay más cosas que uno puede ver, claro, de día. Esa es la,
Pero de noche tiene su encanto, claro, también. Claro, es toda una experiencia. Tiene su encanto, sí, sí. Definitivamente es un museo vivo, no solamente por el hecho de las personalidades, personajes históricos que están ahí enterrados, sino también por la escultura funeraria, ¿no? Claro. Muy el rica, mármol. Muy interesante. Además, la simbología, etcétera. Y la gente de dinero, ¿no? Los mausoleos. Sí. Y la gente con recursos mucho más bajos, el nicho, pero también tienen hechos de mármol el mausoleo. Es increíble, sí, hay, ¿no? Hay mucha información ahí. Hay mucha información. Y es como una ciudad, ¿no? Con avenidas principales y sus callecitas. Y bueno, así que vayan a conocer toda la historia porque uno puede, por supuesto. Hay cosas anecdóticas interesantes, ¿no? Por ejemplo, ahí está el niño Ricardito. Sí, que es muy milagroso, por ejemplo, ¿no? Sí. Dejan cartitas. Sí, entonces hay historias Chocano, ahí que son... Chocano, que está enterrado de parado, pie. Parado. Sí, cosas interesantes, ¿no? Para aprender y para ver. Sí, para ver sobre todo, sí. ¿No? Así que ya lo saben, vaya. Muy bien, acá hay una cajita. La cajita. Producción nos ha dejado. A ver. ¿Abro? ¿Lo abres? Sí, claro. Abro, no me voy a... No es un anillo de compromiso, no, esas cosas raras. No me vayas a saltar. No hay un quesito ahí. No, claro, esos muñecos, ¿no? Qué horrible. No, acá no. Qué bonito, mira, ve. Ahí está. Qué bonito. Un gran recuerdo. Tú hablabas un poco ahora sobre, y también lo mencionaba este amigo tuyo, sobre tu carácter, ¿no? Y decías que en algún momento este carácter se lleva y se va hasta el tema del clown. ¿Qué pasó, no? Tú decías que eras muy impulsivo y que tirabas la chicha. Y tú me decías, claro, y eso llega. Y hablábamos del presbítero maestro y estaban haciendo la broma de los fantasmas. ¿Y cómo se relaciona todo esto finalmente con la nariz? Bueno, con el personaje de Gonzalete, en realidad. El payaso, en general, es alguien que transmite la verdad de quien lleva la nariz, ¿no? Y creo que es un personaje que magnifica, caricaturiza virtudes o defectos que puedas tener, ¿no? Y te puedes permitir reírte de eso. O sea, yo era así bien impulsivo, picón a veces, ¿no? Tiene que ver otro. O sea, otro ve esas cosas en ti. O tú puedes decir, No. No, o sea, va saliendo. O sea, uno cuando hace el clown tiene que dejarse llevar por el inconsciente. Ajá. Y tiene que dejarse llevar por la improvisación y tu personalidad. La personalidad del clown va aflorando por la verdad que tú tienes dentro. Yo no estaba pensando, yo soy, ¿sabes qué cosa? Soy irascible, soy medio malhumorado, etcétera, y de pronto, voy a hacer eso. No. No. Simplemente fue saliendo. Después yo me di cuenta que había una relación conmigo. Después. Y es así como se va construyendo el personaje del clown. Sí, sí, se va construyendo en base a tu verdad, a lo que tú llevas. Porque si tú intentas ser otra persona o pensar como el trabajo del actor, por eso se diferencia en el trabajo del actor, tú piensas racionalmente. Racionalmente, eso acá, ¿qué características puedo ponerle? No, en el clown, mientras tú más seas honesto, vulnerable, también y permitir que afloren cosas que pueden ser que no te gusten de ti mismo. Ajá. Y hay una guía, o sea, ¿hay como un maestro o es un trabajo colaborativo? No, siempre hay una mirada, ¿no? Yulinatras. Una mirada, claro. Sí, una mirada, miradas. Miradas y narices. Yulinatras en ese caso, ¿no? Con su ojo súper atento. No, eso que está bonito por ahí. Sí, eso. Y de pronto vas encontrando tu payaso que nace con tu verdad, ¿no? Y por eso Gonzalete es así, pues, irascible y todo eso. Así. ¿Y si yo me pongo la nariz, se puede ver algo o no? ¿Se puede ver algo? ¿Tú puedes ver algo? Si yo me pongo la nariz, por ejemplo, ¿sale algo o nada? ¿Cómo me vería? No, que tienes una cara chistosa, ¿no? Pero podemos ir a corte, algo así, diría. Si quieres, sí, a ver. Sí, ¿Puede ser una voz o puede ser graciosa? No, ¿sabes qué? ¿O no necesariamente? No, porque... Podría ser seria.
Totalmente. Porque cuando yo pasé de ser animadora infantil, sí, a mí me dijeron un consejo. Mira, Fátima, tú no tienes credibilidad porque del infantil para ser periodista te voy a dar un consejo. Ponte un saco y tienes que hacer así, decir, vamos a una pausa. Muy bien, por si hay clowns serios. Muy bien. Tienes que hacer así para ser serio y tener credibilidad como periodista. Porque los niños te quitan credibilidad. Vamos a una pausa. Que bailaban en tu habitación. Dime dónde quedó la magia y el calor. La voz maldita que un buen día a día. Ya estamos con la parte final de Miradas y no puedo dejar de preguntarte por la familia. Hace algún tiempo en 3G nos invitaron para hablar sobre cómo impactaban las mudanzas en uno. Yo me mudé 33 veces en mi vida y estuve junto a Mus Hernández, que también se había mudado. Y descubrimos que tanto Mus como yo éramos fanáticas de los tuppers y de las bolsas Ziploc. Y era una cosa que teníamos por las mudanzas. ¿Qué significa ella en tu vida, tu esposa, y lo que han hecho en el hogar? Bueno, ¿qué puedo decir de Mus? En realidad que es mi maestra en la vida, en realidad. Además que es una maestra para muchos, ¿no? Sí. Por lo que ella se dedica como coach de vida. Sí, es mi maestra en la vida en el sentido, primero, de haber generado un espacio, un hogar con amor, una familia, un hijo maravilloso. Y una maestra que en el camino hemos tenido dificultades, como cualquier pareja, en verdad. Claro. Totalmente, pero que hemos tenido la valentía de asumir ese desafío como una oportunidad para crecer juntos, ¿no? Y como también aprender cosas de la vida. Mientras uno va creciendo, se enfrenta a diferentes otros retos, ¿no? Y uno va cambiando también. Uno va cambiando, ¿no? Vas encontrando el equilibrio, el valor de ese equilibrio, ¿no? Ya de las trasnochadas, ya no. Más bien buscar la salud, buscar estar en los amigos, uh-huh, queridos también. Estar siempre con ellos. Nuestros padres, nuestros hermanos se van haciendo mayores también. Esa familia de la que uno viene nos enseña también a aceptar nuestra fragilidad, nuestra mortalidad. Y uno va creciendo, pero lo bonito de eso, de hacerlo, es hacerlo en compañía. ¿Y cómo te mira Mus? Cuéntame así, secretito. ¿Cómo me mira Mus? Sí. Me mira siempre con ojo de amor. ¿Y tú a ella? Trato también de hacer lo mismo. Y en verdad es, o sea, el despertar juntos es siempre. Lo lindo es que cuando ella siempre se despierta más tarde que yo, ajá, ella siempre se despierta y lo primero que hace es mandar un besito. Ajá, vamos a ver, ahí tenemos amor. No, seguro. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ahí tenemos está. Tenemos 30 años juntos. Hemos caminado siendo un par de chiquillos llenos de sueños, artistas, buscando florecer, crecer. Pasamos por casarnos, ser padres. Y ahora somos un par de señores felices, creo. Él es absolutamente enfocado en lo que quiere, totalmente perseverante, es un gran hijo, gran hermano, gran amigo, cocina riquísimo. Como pareja es extraordinario, es un espejo, siempre ha sido un espejo. Él dice que siempre, que él me tiene que traer del cielo a la tierra y que yo siempre lo levanto hacia el cielo, o sea que nos complementamos hace muchos años. Como padre, ay, es un gran ejemplo, totalmente dedicado. Desde el primer día cambió pañales, le dio su leche, estuvo de la mano, lo llevó al colegio, siempre estuvo totalmente presente. Pero hoy que nuestro hijo es un hombre, es alguien que lo acompaña y le enseña el camino hacia más y mejor. De verdad que es un gran papá. Como esposo es increíble, es un roble, es un compañero, es
proveedor, me da seguridad. Tengo tanto que decirles acerca de él, maravillas. Lo único que me queda decirte es gracias por ser exactamente como eres. De verdad que te volvería a escoger. ¡Wow! Te volvería a escoger. ¡Qué fantástico! Yo la volvería a escoger también. Mira, de verdad, qué lindo mensaje. Porque en estos tiempos donde todas las personas están acostumbradas a descartar cuando hay un pequeño problema y la sociedad te dice, mira, si no te funciona, cambia. Si no te hace feliz, cambia. Consigue algo que te haga feliz. Yo creo que este mensaje que nos dejan los dos es muy importante. Es muy importante para todos nosotros. Así que gracias por estar aquí. Gracias por estos 30 años y sobre todo por darnos una gran lección a todos. Así que ahora te voy a pedir que nos des esta frase. No sé, cualquiera que tú quieras, la pizarra es tuya. La estoy pensando, ¿eh? ¿La estoy pensando? La estoy pensando. ¿Sí? Pensando. Sí, sí, sí. Así, pensando y ahí está. A ver, escríbela. ¿Sí? Sí, aquí escríbela y vienes a sentarte ahí para cerrar el programa. A ver. ¿Dónde? ¿Pero dónde la pongo? Donde tú quieras. Daniela empezó ayer porque fue nuestra primera invitada y vamos a ver qué nos dices ahora, Gonzalo. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Mus, también por haber estado en el programa y gracias a todos los que nos han estado escribiendo. A ver, vamos a ver. Ay, ¿qué dirá? Nadie ama lo que no conoce. Oh, claro, nadie ama lo que no conoce. Y eso va para todo, para la casa, para el trabajo, para su patrimonio, para su país. Nadie ama lo que no conoce, Gonzalo querido. Hasta tu pareja. Gracias. A ti. Gracias por eso, gracias por todo. Gracias por haber estado aquí y gracias por tu mirada. Gracias. Te queremos gracias. Mucho. Y siempre ha sido un placer tenerte como parte de nuestro patrimonio. Personalidad meritoria de la cultura. Es un personaje. Otra vez me dijo ruina. Nos vamos. Esta ha sido la mirada de Gonzalo Torres. Hasta mañana estaremos con Natalia Salas. Nos vamos. ¡Chao! ¡Bravo! Nunca dijo nada.